Amigos cibernautas, la secta destructiva que se hace llamar Iglesia Adventista no solo es destructiva, esta es una secta dañina, corrosiva, debilita la base de la familia, desestabiliza la sociedad y por tal razón al mundo. Esta secta actúa como león en la selva, atacando y matando a la presa. Como los insectos chupasangre, solo se alejan de sus víctimas cuando están explotando de la sangre ajena. Esta ha sido mi experiencia durante 44 años, conociendo esta secta malvada desde dentro, en la cual trabajé en varios departamentos en México, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos. Muchas gracias. Amigos cibernautas, tengo un amigo abogado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el cual hablo todos los días, y me dice él que cuando él predica, lo que hace es meterle miedo a las gentes para que vengan a Cristo. Y él lo dice con esa misma expresión, meterle miedo a las gentes para que vengan a Cristo. Cuando conversaba con el pastor José Blanco, quien es pastor aquí en la Grace Conference de Nueva York, por allá por el 1982, en la Misión Dominicana del Norte, en República Dominicana, me decía eso mismo, que el papel de los pastores era meterle miedo a las gentes para que vinieran a Cristo. Mis amigos, si ustedes analizan solo esa expresión de estos dos profesionales del sectarismo, meterle miedo a la gente para que vengan a Cristo. En mis 44 años conociendo a los adventistas séptimo día, puedo decir que esto es verdad 100%. Es por eso que, aunque no hay datos estadísticos reales para comprobarlo, pienso que entre los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay un alto porciento de problemas mentales. Ya entre los testigos de Jehová ha sido comprobado. Y entre los testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día prácticamente no hay ninguna diferencia, porque los dos se creen el pueblo elegido, se creen el pueblo de Dios, se creen que poseen la verdad, que tienen que comunicarle al mundo esa verdad, que tienen que predicarle esa verdad al mundo, según ellos, adventistas y testigos, para que vengan al conocimiento pleno de la verdad. Esa actitud, esa forma, esa creencia de que para que venga la gente a Cristo hay que meterle miedo, eso es carente de lógica, carente de todo sentido real, realmente un inepto en la materia podría decir esto. Por eso, en cierta manera, se lo acepto a mi amigo el abogado, pero jamás se lo acepto al pastor José Blanco. Me imagino que de esa misma manera, y no me imagino. Hace algún tiempecito me visitó aquí en el Bronx él y otro pastor lavador de cerebro, con lo cual estudié en República Dominicana. Mis amigos, los pastores adventistas, eso es lo que hacen: lavar cerebro a costa del miedo. Usan el triángulo tridimensional de vergüenza, culpa y miedo para controlar el cerebro de los creyentes, para de esa manera inducirlos sistemáticamente a depender de la secta destructiva. Sea la adventista, sean los testigos, sean los mormones o sea cualquier otra, todos usan el mismo método. Claro, conociendo los adventistas del séptimo día por 44 años
Y en mis primeros sermones por allá, por el año 70, 71, 72, eso precisamente era lo que hacía este servidor, meterle miedo a las gentes para que vinieran a Cristo. Por eso en un video anterior le pedía perdón a los hermanos de la Iglesia Central de Santiago, porque la verdad que lo único que los pastores hacen es, mediante el miedo, mediante la culpa, mediante la vergüenza, inducir sistemáticamente a estado de dependencia psicológica de la secta. En ninguno de mis videos, ya tengo más de 550 videos, hablo de asuntos de creencias. Es si las creencias son erradas, es si no son erradas. Que si la Biblia afirma esto o no afirma esto. No. Todo lo que hablo es de los daños mentales que la iglesia adventista le crea a sus seguidores. Sí, yo lo sé muy bien porque las creencias adventistas, sus acusaciones, me han llevado a más de 10 centros psiquiátricos aquí en la ciudad de Nueva York. Todo lo que hago, lo hago para que otros no caigan en esa pendiente resbaladiza de la secta destructiva Iglesia Adventista Séptimo Día, que lo único que hace es meterle miedo a sus creyentes para inducirlos sistemáticamente a depender psicológicamente de la secta y de esa manera ser usado como burro de carga. Mis amigos, no sean víctimas de las sectas dañinas, destructivas. Hasta la próxima.